son 50 hombres de los 14 departamentos del país que fueron favorecidos con la visa H-2A, otorgada por la Embajada de los Estados Unidos, para trabajar en el estado de Mississippi. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, agradeció el esfuerzo de todas las instituciones que han trabajado para que las personas favorecidas tengan una oportunidad fuera de nuestras fronteras. Todo el equipo que ven acá, a mi lado, prácticamente esta semana, se suben al avión y van con destino a Mississippi, a trabajar en el tema agrícola. El ministro de Trabajo aseguró que los compatriotas van por un tiempo de 3 meses y medio y semanalmente ganarán un aproximado de $527. Además, tendrán todas las prestaciones de ley. En este ministerio y en el gobierno estamos sumamente contentos este día y más que contentos, felices. Porque a nuestra gente, que hacíamos cuenta que el que le iba más o menos bien ganaba $18 a la semana y el que le iba súper bien 36, pero la gran mayoría no ganaba ni 5, y hoy va a ir a ganar arriba de $2,000 mensuales y mayoritariamente su salario le va a quedar líquido. Estamos hablando de una gran bendición para cada uno de esos hogares. El trabajo de los 50 hombres será en el área de jardinería. A pesar que no hay ninguna mujer en este contingente, el ministro dijo que eso dependerá de la oferta laboral de las empresas de los Estados Unidos. Es un tema de solicitud de perfil de la empresa. Probablemente habría un contingente con una empresa de que solo necesite mujeres. Y probablemente va a haber otro perfil empresarial que nos va a definir mixto. Entre los beneficiados se encuentra René Durán, originario de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Partir y dejar su tierra no es fácil, más en la época navideña, donde todas las familias comparten unidas. A pesar de eso, dice que valdrá la pena ir para mejorar sus condiciones de vida. Sí, va a ser doloroso porque no voy a estar con ellos y todo el tiempo con ellos y ahora vamos a estar allá, pero ese, a echarle ganas allá, a trabajar. Lo mismo piensa Nelson Cruz, originario del departamento de Morazán, quien agradece a Dios y al gobierno por esta oportunidad. Tiene sus dudas, ¿no? Pero la seriedad con la que se toma el proyecto, pues desde un inicio nos dio la certeza de que era una realidad y pues lo seguimos el proceso y bendito sea Dios, la oportunidad se nos ha dado y estamos ya preparados para poder volar hacia los Estados Unidos. El ministro de Trabajo aseguró que el envío de este contingente es la prueba piloto que se convierte en la punta del iceberg para que miles de compatriotas se vean beneficiados en un futuro no lejano. El primer contingente saldrá este próximo jueves 19 de diciembre desde el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y serán despedidos por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Edgardo Portillo, TCS Noticias.